Hola, chicas y chicos telenoveleros. Hoy te hablaré tristemente de los actores que han fallecido de la telenovela El pecado de Oyuki. Esta telenovela estuvo protagonizada por la gran actriz Ana Martín y el actor Boy Olmi. El pecado de Oyuki fue una de las producciones más memorables de Televisa. En aquel momento se convirtió en una de las telenovelas más vistas, alcanzando una alta audiencia y consiguiendo 92 puntos de rating. Esta es considerada como la primera telenovela mexicana que llevó la temática de un país extranjero. La historia ocurre a finales del siglo XIX, cuando Oyuki Ogino, una joven mujer, es obligada por su hermano Yutaka a convertirse en geisha, para que lo mantenga. Sin embargo, Yuki se enamora de uno de los clientes que la ven en su show. Un dato curioso es que nada se grabó en Japón, a pesar de que los actores y el equipo de producción viajaron hasta ese país y trataron de hacer posible la idea, e incluso se quedaron por un mes. La ciudad de Tokio se recreó en 20 hectáreas del Ajusco en la Ciudad de México, recreando todo un tiempo en 6 meses. Conseguir el vestuario y pelucas para la protagonista fue otro tema. Algunos de los trajes fueron traídos de Japón. Y cabe destacar también que esta telenovela tuvo más de 500 extras y todos con rasgos orientales. Y además la protagonista ha revelado que se demoraba más de 2 horas en camerino para vestirse y maquillarse como el personaje. Además, esto la llevó a sufrir una lesión en sus ojos y tuvo que ir a Los Ángeles a operarse. Ahora sí, comenzamos. Marta Roth interpretó a Lady Elizabeth Pointer. Esta actriz nació en Italia el 29 de mayo de 1932. Falleció el 7 de octubre del año 2016 a la edad de 84 años. La causa de su muerte, cáncer hepático. Jorge Martínez de Hoyos interpretó a Charles. Nació el 25 de septiembre de 1920. Falleció el 6 de mayo de 1997 a la edad de 76 años. La causa de su muerte, cáncer de pulmón. Yoshio interpretó a Togo. Este actor nació el 15 de octubre de 1949 en México. Falleció el 13 de mayo del 2020 a la edad de 70 años. La causa de su muerte. Evangelina Elizondo interpretó a Diana. Esta actriz nació el 28 de abril de 1929 en México. Falleció el 2 de octubre del año 2017 a la edad de 88 años. La causa de su muerte, insuficiencia respiratoria aguda. Noe Murayama interpretó a Kyoso. Ese actor nació el 4 de junio de 1930 en la Ciudad de México. Falleció el 22 de agosto de 1997 a la edad de 67 años. La causa de su muerte, problemas de hígado. Carlos Riquelme interpretó a John Gibson. Este actor nació en México el 13 de mayo de 1914. Falleció el 17 de mayo de 1990 a la edad de 76 años. La causa de su muerte, un infarto agudo de miocardio. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta gran telenovela protagonizada magistralmente por nuestra querida Ana Martín. También quiero que le des like al video si te gustó y por supuesto te suscribas a mi canal para que veas muchísimos más videos como este.